Banda, pues al parecer uno de los personajes de Dragon Ball Sparking Zero que menos pensábamos está muy roto. Y es que hace unos días se dio la noticia de que mucha gente alrededor del mundo se empezó a quejar porque había un personaje que estaba completamente roto. Y a ver, no estamos hablando de que sea Gogeta, ni que sea Bellito Super Saiyajin Dios, ni que sea Gogeta Super Saiyajin Fase 4. No, señores, no estamos hablando de que sea Whis, no estamos hablando de que sea Goku con Ultra Instinto. Estamos hablando de Yajirobe. Y es que en los últimos días se dio la noticia de que Yajirobe estaba muy roto. Al parecer, mucha gente se empezó a quejar, ya que en el online y en la Ranked, pues se utilizaba mucho a Yajirobe, pero estaba completamente roto. Y a ver, para los que no jueguen pues Dragon Ball y no sepan de qué va esto, Yajirobe es un personaje secundario que no tiene ningún poder, no tiene ninguna habilidad especial, usaba una katana, lo cual es muy cool, pero dentro de lo que cabe a comparación de los guerreros Z, pues no tenía ninguna habilidad. Y es que a ver, Yajirobe no podía sacar ni ki, weón, no podía sacar ni ki, no podía ni volar, estaba gordo. ¿Cómo es que puede estar muy roto? Pues al parecer todo esto empezó porque él tiene las habilidades de regenerarse vida con pues las semillas del ermitaño, y pues eso hace que al menos pelear contra él sea un poquito más diferente, o tengas que exigirte un mayor nivel de combos pues para bajarle la vida que él recupera. Pero esto no es todo, sino que hay mucha gente que se empezó a quejar porque pues él también puede hacer combos demasiado infinitos, se podría decir. Recordemos que al menos en Latinoamérica mucha gente juega videojuegos de peleas y sabe pues utilizar los combos y conectar uno que otro pues de manera muy buena. Y tal parece que mucha gente lo está usando en Ranked, gente que sí sabe jugar juegos de pelea, así no que solo aprieta botones a lo güey, pues ahora está jugando con Yajirobe y aprendieron a jugar y pues al parecer está muy roto. Esto no es novedad porque en días anteriores también se quejaron de que al menos Vegeta en Osaru, ya saben, este mono gigante, pues también estaba muy roto y la gente quería que pues Bandai bajara la dificultad para poder jugar de una manera más cómoda. Pero pues en resumidas respuestas, lo que dijeron todos fue: tráiganle una falda a la niña. Pero tú qué piensas, tú has jugado ya Dragon Ball Z Sparking Zero, ya está disponible en todas las plataformas, Yajirobe está muy roto, no está muy roto, al menos uno como mexicano trae experiencia en la sangre de juegos de peleas. Pero dime tú qué piensas de todo este desmadre que se hizo. Yo fui Jesus, nos vemos despuesito, adiós.